¿Cómo se vive? Se vive con una incertidumbre muy complicada para todos. No, previo al martes, el miércoles hicieron el examen muy temprano. El martes, el doctor y Rodrigo y yo estábamos platicando. Estábamos nerviosos de alguna u otra forma por saber los resultados de este examen. Ya se entregaron a Federación. Ya ves que ahora Federación es el que da el aviso de cuántos positivos dan. Yo lo único que te puedo decir que de lo que esperábamos, estamos contentos y estamos bien. O sea, una gran parte estamos dentro de lo no esperado, ¿no? Por la situación que está complicada, pero estamos contentos de los resultados que después, bueno, Federación dará a conocer. Pareciera que los últimos tres torneos así ha sido, arrancar con los equipos importantes. Yo lo veo, la verdad, muy bien. He hablado con los jugadores, el sentir. Hemos hecho una muy buena pretemporada, un rival que tiene una muy buena dinámica, que físicamente lo veo bien en el torneo este que vi. Un equipo de jóvenes mexicanos muy aguerridos, convencidos de poderle jugarle al tú por tú a cualquier equipo. Están en casa, digo, no estarán con su afición, pero bueno, ahora también ellos tienen un poco este problema de algunos contactos, por lo que se ha sabido, no sé todavía a ciencia cierta quiénes sean, pero que espero al mejor Chivas, y nosotros tenemos que sacar la mejor versión de León.